¿Cuántos ridículos ha hecho en los días recientes el gobierno y sus seguidores? Nada menos podemos empezar por el sábado pasado, cuando casi simultáneamente a los dichos de Citlali Hernández de que el movimiento de la Cuarta Transformación es un movimiento pacifista, se quemó un muñeco en representación de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y horas después, la senadora se queja de que en las redes sociales ese acto de barbarie haya tenido relevancia y no la concentración o el acarreo que tuvo lugar el sábado 18 de marzo. Luego ella misma vuelve a hacer el ridículo y dice que no está de acuerdo con esas manifestaciones, pero que ocurren en los movimientos. Y que eso quiere decir que el pueblo también está rechazando las decisiones que la ministra ha tomado, sin referirse a una sola, es decir, a final de cuentas, respaldando este acto de promoción de la violencia. Y otra mujer también al día siguiente, es decir, estamos hablando entre el domingo y el lunes pasado, y estamos desde luego refiriéndonos a Sabina Berman, que dice que el encontronazo entre la ministra y el presidente de la República, bla, 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 bla. El encontronazo, como si fuera un pleito entre pares y no un acoso sistemático y violento del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Norma Piña, que fue incluso lo que ha suscitado un enorme y gran respaldo de la sociedad frente a este tipo de agresiones. Son esos, los pregoneros propagandistas que tratan de minusvalorarla, eso es lo que han hecho. Y díganme si no el enorme ridículo que hizo Andrés Manuel López Obrador junto con sus propios farsantes de la 4T cuando señala que en unas manifestaciones anteriores, en particular la de la Ola Rosa, se había quemado un muñeco también del presidente de la República. Falso de toda falsedad. No fue así, pero como siempre Andrés Manuel López Obrador trata de sembrar la mentira y claro que cuenta con un aparato muy importante que magnifica esa difusión de mentiras. Así, ridículos van y vienen. Haciéndonos a un lado de lo que ocurrió el 18 de marzo, hay otro que nos parece fundamental aquí en la redacción de Etcétera y tiene que ver con el famoso superpeso y, sin embargo, con la enorme inflación que ha colocado los precios del huevo y de la tortilla a espacios siderales, como para decir que en efecto literalmente un huevo cuesta eso, un huevo, y que la propia economía mexicana se encuentra depauperizada. Porque nada tiene que ver un superpeso con la fortaleza y el poder adquisitivo de grandes capas de la población a la que el gobierno llama o dice pueblo. Otro ridículo. ¿Qué les parece a ustedes la difusión que hace, la revelación que hace hoy la revista Etcétera, de la cantidad de dinero que ha recibido el portal, sin embargo, y en particular también Álvaro Delgado, por parte del gobierno federal y del gobierno de Claudia Sheinbaum? 6 millones de pesos ha recibido este portal y este pseudo periodista que en realidad es otro propagandista de la 4T de parte del gobierno federal. Y también ha recibido en total 5 millones de pesos de parte de Claudia Sheinbaum para promover de manera ilegal su imagen, para defenderla, para atacar a sus adversarios. 11 millones, ese es el negocio que está llevando a cabo este portal y este farsante de la 4T para justamente ocultar que lo que hacen es propaganda y no periodismo. De eso estamos hablando. Y de su silencio también. ¿Vieron ustedes esta desfachatez con la que Galilea Montijo, conocida por todos aquí en nuestro país como parte de, pues, este tinglado de propaganda que difundió también un video de apoyo a Claudia Sheinbaum en estos procesos de sondeo para tratar de tener el candidato de parte de Morena a la presidencia de la República y su silencio? El silencio de todos aquellos que se dicen críticos de la empresa Televisa y uno de esos críticos, el ridiculazo que acaba de hacer. Todos sabemos, y eso es un asunto que a cada quien compete y él mismo lo ha aceptado, todos sabemos que Genaro Villamil es homosexual.
y que eso es tan natural como que existan heterosexuales. No hay nada al respecto. Y todos sabemos también que en nuestro país se da, y con mucho desafortunadamente, la homofobia, de la que etcétera siempre ha cobrado distancia, se ha deslindado e incluso ha rechazado, y que múltiples, digamos, epítetos y frases se utilizan en contra de quienes profesan una, o tienen, más bien tienen, una preferencia sexual distinta. Sopla gaitas, muerde almohadas, y no sé qué tantas y tantas vulgaridades que me permito reproducir como parte de la reseña del ridículo que ha hecho este pobre hombre que es Genaro Villamil. A él, en no pocas ocasiones, insisto, etcétera, jamás se ha sumado a ello, le han dicho que le gusta morder almohada. Es decir, ser sometido, vale precisar, tener una humanidad cargando sobre sí para ser sometido y de esa manera, según esta preferencia sexual, obtener placer. Sometido, dije. Y el propio Genaro Villamil empleando los mismos términos. No hay nada peor que un gay homofóbico. Y él empleando esos términos para referirse a Ricardo Salinas Pliego. Es decir, la asociación de que si alguien es bajado, es humillado, es ultrajado o es, como he dicho en reiteradas ocasiones, sometido, entonces es que es gay. Esa es otra de las expresiones abyectas que tiene el propio Genaro Villamil y que tiene, por supuesto, un buen recaudo en todos aquellos que, como porras, funcionan dentro de nuestro intercambio público para decir que una grosería sí se la merece el otro y otra grosería sí se la merece el otro, y con eso reducir con mucho nuestro nivel, en verdad, nuestro nivel de intercambio público. Y finalmente, me parece, no sé ustedes, que el ridículo que se lleva las palmas es el himno. El Aeropuerto Felipe Ángeles ya tiene un himno. No tiene los 2 millones de pasajeros hasta hoy que calculaba el gobierno, sino la mitad, poquito menos de la mitad, 900 y tantos mil, pero ya tiene un himno. Y ya me estoy imaginando ahorita, justamente a los farsantes de la 4T, Álvaro Delgado, aprendiéndose de memoria este himno. Así de ridículos, así de pueriles, así de cínicos también. Y eso, ese tipo de ridículos, me parece que el sábado a la fecha, los retrata muy bien y estoy completamente seguro de que los mexicanos los estamos revisando. Y estoy despidiéndome y que me viene a la memoria el otro, ustedes vieron, ¿no? El tuit del partido Morena, en donde dice, nunca más queremos árbitros imparciales. Eso publicó Morena, nunca más queremos árbitros electorales imparciales, los quieren así, parciales. Se exhiben en toda su impudicia este gobierno, este presidente ignorante que defendió a Donald Trump y todos sus fanáticos, que no les importa hacer el ridículo.